Hello there. Hello. Hello, how are you today? Hi, Jose. Hi. How are you today? Very good. Very good, nice. What about you, Iris? How are you today? How are you doing, Osmin? Your microphone. Okay, he's getting ready. Did you guys check the platform? I saw that some of you were practicing today in the platform, right? Yes, I Yes. practice in their platform. Okay. Perfect. Did you check the spelling rules? The spelling. Vale. ¿Alguien tuvo algún problema o algo que hayan visto en la plataforma que no haya Oh, quedado? para Yes. los que todavía no han ingresado, cuando hay unas cosas de que uno tiene que armar las oraciones, yo siempre le ponía el signo de interrogación y siempre me salía que todo estaba mal o que todas las respuestas estaban mal. Le quité el signo de interrogación y me las pasó todas buenas. O sea que estaba Pero, formulando oraciones, no tenían que ser preguntas. ajá. Ok, sí, Sí, es que cuando son estaba, eran oraciones preguntas, no. era WH. Ah, las WH No, what time. questions. Ajá, pero al fin que se miraban, estaban desordenadas y uno las tenía que armar. Y después de que las armaba, yo siempre le ponía el signo de pregunta porque era una pregunta, pero me aparecían todas malas. Okay, so what do you remember about yesterday's class? Transportation. Okay, we talk about transportation. What else? Y Any de new words? verbo regular. Regular verb, simple present, En third excellent. person. And third person. Okay, so as you can see in this presentation, what would be the correct? I I like do this. or I likes? I like this shop. Porque dice Ann and David, so it's plural. She has breakfast in bed. Okay, has, ese es irregular. It changed third person. Now, Jane, sim or sims? Sims. Third person singular. Do or does? Because it's. It speaks. Third person singular. My heart doesn't like coffee. Hey, doesn't like coffee. Let us continue. A lot of children. A lot of children. Go. Porque dice muchos niños. So it's plural, go. Right? Brian, is it do or does? Does. Because third person singular. Does Brian like for? We don't. Like. We don't. We don't. We play.
table tennis every Thursday. Every Thursday. Who's playing? When do you do homework? Okay, when do you do your homework? Excellent. David. Uses. Ajá. Uses. Con ese porque es tercera persona singular. Él, he, David, uses. I don't want to go shopping today. I'm tired. Okay. This shirt. Needs. Excellent. Needs. Porque estoy hablando de una cosa. Tercera persona singular o tercera cosa. What do you want? We usually have. Porque dice we, nosotros. Ah, sí, entonces no, para el plural es my husband and I. I love animals. Sin ese, porque estoy hablando de los dos, right? Doesn't corresponde a la negación para la tercera persona singular. Él, Brian, doesn't. Okay. Kathy. Knows a lot of people. Katie knows a lot of people. They come or they comes? Come. Yes, come. Sin ese, porque es plural. No, thank you. I don't want anymore. This picture looks nice. Ajá, porque me estoy refiriendo a una cosa en singular. Ah, John and Julie. John. Mark has breakfast at half past. Excellent. How much? Estoy hablando de una hogaza de pan. Das, porque hablo de una hogaza de pan. Estoy refiriéndome a una cosa. A loaf of bread. Okay, excellent. Veo que ya están como dominando bastante bien. Cuando es do, cuando das, cuando. Pero vamos a hacer como un repaso. De lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo el presente simple. Dijimos que se usa para cuando hablamos de cosas que hacemos todo el tiempo, entonces se utiliza el presente simple. For example, have some examples here. Let's read the first example, Ruth. Ruth, I get the public bus at seven every morning. Very good. Thank you so much. Roxana, can you read the second one? Okay. Albert brushes his teeth before he goes to bed. Excellent. Thank you so much. Maria Martinez, can you read the next one? I play football at it's break time. Very nice. Thank you so much. Osmin, can you read the last one? My sister goes to the church on the weekend.
My sister goes to the church at the weekend. Okay, very nice. As you can see, all of them are habitual actions. We all the time take the bus, brush the teeth, go to the church, normal actions, habits, okay? Another, it's this, we use the present simple to talk about things that are always true. Cuando hablamos de cosas que son una realidad. Por ejemplo, José, read the first one. The sky. The sky is blue. The sky is blue, es una realidad. Iris, can you read the next one? The earth. The earth goes around the sun. Ajá, the earth. Goes around the sun. Ajá, it's habitual. Miguel, can you read the next one, Miguel Angel? I am a student. Yeah, you are a student. Usted es un estudiante, eso es una realidad. Karen Meléndez, S-E-V? S-E-V is Asian sign of Istanbul. Okay, excellent. Thank you so much. Lillian, can you continue? Tigers? Tiger are big cats. Qué roncas son, ¿no? No lo hice yo. Lillian, lea la otra, Lillian. Gracias por ahí. School? Start at 80... 05. I am. And finish... At 3:13 p.m. 30. Okay, very nice. Very nice. Thank you so much for your participation. Okay, so, decíamos el día de ayer que para hacer oraciones afirmativas con los verbos, ¿qué tipo de verbos discutíamos ayer? Regulares, regulares, irregulares. Excelente. Regulares son los que siguen la regla de que en la tercera persona, he, she, it, singular, ¿verdad? Tercera persona singular, cuando me refiero a he, o sea, él, ella o ello, a las cosas. Generalmente los verbos regulares se les va a agregar una S al final en oración afirmativa. Hay otros que les vamos a agregar ES, que son las excepciones, ¿verdad? A otros se va a cambiar la Y por I latina y lo que vimos ayer. Esto solo va a suceder en la tercera persona, oración afirmativa. Para hacer negaciones en el presente simple, voy a usar el auxiliar don't o doesn't. Ajá, si yo quiero decir yo no trabajo, I don't work. I don't work. Ajá. I don't work. Esa es una oración negativa. ¿Ok? Para decir que no, no una negación usamos el auxiliar don't. I don't work. Yo no trabajo. I don't work. ¿Cómo digo? I don't work. Yo no tengo un gato. I don't have a cat. Cuando es I, you, we, they, vamos a usar don't. Pero cuando sea tercera persona singular, cuando me estoy refiriendo a él, ella o ello, he, she, it, el auxiliar será doesn't. Esto es la forma corta de decir do not. Esta es do not y esta es does not. La corta, don't, doesn't. Okay. ¿Y qué pasó con el verbo? Ya no le agrego está la en S. Face form. Ya no. ¿Por qué? En oración negativa yo utilizo un auxiliar que ya me indica que estoy hablando de la tercera persona. Entonces, como el auxiliar ya me dice, estoy usando el doesn't porque es tercera persona. Entonces ya no cambio el verbo. El verbo lo dejo sin nada, ¿cabe? Doesn't work. ¿Okay? Okay.
solo voy a hacer este cambio cuando estoy afirmando algo, cuando estoy haciendo oraciones afirmativas. ¿Es la tercera persona? Tercera persona, singular. Ojo, singular. Ok. La estructura, ¿cómo voy a hacer oraciones? A muchas personas les funciona este método, seguir un pattern, copiar. Ok, para hacer una oración, ¿qué necesito? Si es afirmativa, sujeto, verbo, verbo. Complemento, sujeto, I. I. Verbo, work. Complemento. In a factory. My sister, este es el sujeto. Mi hermana. My sister works in a factory. Es el verbo. Le puse la S porque estoy hablando de ella, mi hermana, tercera persona singular. My sister works in a bank. Es el complemento in a bank. My sister work in a bank. Ve acá, digo Claudia en Lorena. Work. No le pongo S porque me estoy refiriendo a dos. Ya no es singular. Claudia en Lorena work in a school. Aquí me dice Rosa que no puede escuchar. Hola, Rosa. Si no se metió ayer, que revise la configuración de la aplicación. ¿Dónde está el micrófono? Así me pasaba a mí al principio. Es que donde aparece el micrófono le tiene que dar uno, le sale un mensajito y ahí le debe de dar aceptar. Para poder escuchar. Sí, para poder escuchar. Ah, ok. Bueno, escribámosle ahí. Ok, para ser negativas, para hacer oraciones negativas, aquí cambia un poco. Antes del verbo, voy a escribir el auxiliar para negar, para hacer la negación. Don't, si me refiero a I, we, you, they. Si me refiero a la tercera persona singular, voy a usar doesn't. Y no voy a cambiar el verbo. Subject, here, I. Como es I, la persona, voy a usar don't. Don't. Luego de don't, el verbo. Work. Complemento. In the suburbs. I don't work in the suburbs. In the suburbs. Aquí tengo tercera persona, she doesn't work. Y al verbo no le voy a agregar la S porque el auxiliar de tercera persona ya me hace que ya no cambie nada. She doesn't work downtown. ¿Qué era downtown? Centro. 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 Very good. Suburbs. Downtown. Suburbios. Near. Cerca. Cerca. Excellent. Wow. Very good. Very nice students. Okay, encontremos el error. Mistakes. Errores. Find the mistakes. En el primero. I like. Sin S. Ajá, porque es primera persona. I es primera. Entonces no lleva ese. I like eating pizza. ¿Cuál es el error acá? What is the mistake? Segunda persona. Das. Excelente. Aquí tiene que ser das, porque estoy hablando de él. She does her homework on the service bus. ¿Qué pasó aquí en la tercera? Finish.
Ah, ¿qué pasa? S. Ah, por el tipo de verbo. Falta la E porque es I, S-H. Excelente, excelente. Veo que leyeron lo que les mandé. The field finishes. Necesita la E justo acá, ¿verdad? Finishes. Porque dijimos que cuando terminan en SH, se le agrega ES. Ok. ¿Cuál es el mistake acá? What is the mistake? My friends go. Gas. Go. 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 Por ahí dicen go. Sí, go. Porque eso, my friends. Plural. Excelente. My friends. Me refiero a mis amigos. Es en plural. Entonces no cambio el verbo. Se queda como go. Go. Porque aquí está plural. Friends. My friends. Amigos. Ajá. Ahora. ¿Qué pasa acá en la otra? She carries. Oh, le falta la. Cambia la Y por IS. Ajá. Dijimos que cuando el verbo termina en Y. Ahorita voy a llamar. Antes, si antes de la Y hay una consonante, entonces. Esta cambia por I latina, la del puntito, y se le agrega. Le ponemos una E. ES. Carries. She carries her little sister to the party in the morning. Now, Nicole Kidman. Le faltará ese. Acts. Acts. Excelente, porque estoy hablando de la tercera persona singular. Me refiero a Nicole. She acts. In a lot of films. We play in the garden a break. We play. Play. Ajá. No es. No es. In the garden. Okay. Our teacher talks. Very clearly. Talks. Le faltó la S. Le faltó la S. Ajá. Le faltó la S porque me refiero a una tercera persona singular. La maestra o el maestro, nuestra maestra o nuestro maestro. Oh, very nice. So far, you're excellent students. Son excelentes. Me quedo con ustedes. Ya no nos puede cambiar. No hay devolución. Ok, question so far. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no se nos... se nos esté quedando por ahí? No questions? No. Okay. No se puede minimizar. Alguien está escribiendo y pide ayuda. I don't know what to do. Cancel. Okay, let's share the screen. Bueno, en la plataforma les aparece algo. Acá. Los ejercicios que tienen ahí, ayer practicábamos una conversación, ¿verdad? Yeah. Okay. Luego en la plataforma les aparece un ejercicio similar a este. Atropéalo. Ah, en el cual... si revisaron la plataforma, vieron esto que está acá, ¿verdad? Simple present statements, las oraciones en presente simple. Es lo que ya vimos, ¿verdad? I walk, you ride, he works, she takes, we live, they live. They use. Practiquemos pronunciación. Let's repeat. I walk to school. I walk to school. You ride your bike to school. You ride your bike to school. He works near here. He works near here. Near here. She takes the bus to work.
She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. They use public transportation. Ahora dijimos que con I, you, es don't, para hacer oraciones negativas. He, she, it, doesn't. Let's practice. I don't live far from here. I don't live far from here. You don't live near here. You don't live near here. He doesn't work downtown. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. She doesn't drive to work. We don't live alone. We don't live alone. They don't need a car. They don't need a car. Okay, ¿encontraron alguna palabra nueva por ahí? Alone. Esta palabra donde dice we don't live alone. Solo. ¿Qué significaría? Vivir. Nosotros no vivimos solos. We don't live alone. Any other question? Far away. Lejos. Yo no vivo lejos de aquí. No vivo lejos de acá, de aquí. I don't live far from here. Lejos. Okay. Any other question about vocabulary? No more? Okay. No more. Recuerden que don't es la forma corta o abreviada de decir do not. Doesn't es el does not. Cuando ustedes hagan los ejercicios en la plataforma, tal vez se encuentren con que tienen que ponerlo completo. Y tal vez o les sale malo, entonces pruebe completar así. Contratado. A veces hay que jugar con la plataforma, hay que probar una u otra cosa a ver qué funciona. ¿Ahí? También el apóstrofe que se utiliza a la hora de utilizar la contracción, si no es la correcta en el teclado, no se lo va a reconocer. Ah, sí, es que hay uno que está como invertido, ¿verdad? Está como para el otro lado. Entonces, ok, buen tip. Thank you so much. Ok, vamos a ver. Aquí hay un pequeño párrafo en el que tienen dos opciones. Para que no perdamos mucho tiempo, solo lean el párrafo. Y tienen un cuadernito cerca donde anotar, un cuadernito con lapicero. Ese es el mismo de la plataforma. Ajá, donde anotan las palabras nuevas. Okay, vamos a ver, los que ya lo hicieron llevan ventaja. Si no, entonces en su cuadernito van a leer y solo van a anotar la respuesta. No van a copiar todo porque entonces es mucho tiempo. Entonces solo la palabra correcta. ¿Cuál de las dos opciones es? Por ejemplo, acá dice my family and I live. Ajá, porque me refiero a el grupo, right? The plural, right? Okay. Solo de las dos opciones hay que leer el párrafo y seleccionar cuál de las dos es la correcta y escríbanla ahí en el cuadernito. ¿Quién está molestando? Los perros.
Sí, pero no les pegué, solo no están. Finish. Yes. I finished. Okay, let's check your work. Let's see, Rosa. Sí. Okay, Rosa, I'm going to start reading. Yo voy a empezar, me voy a detener en el punto. Luego usted continúa, se detiene donde haya un punto, una coma y selecciona a alguien más para que siga, ¿ok? My family and I live in the suburbs. Rosa. My wife and work near here. Hi. Near here. Work. Uh-huh. Work near here. Excellent. ¿Quién sigue, Rosa? Iris, pero Noel, Lilian, Karen, Adonai, Osmin, Adonai. Ronald. Hello, Adonai. Adonai. So we... So we work. Work or works? Sería... Work. It's a walk. So we walk. So we walk. Work. Okay, we walk to work. So we walk to work. Or daughter. No, esa ya es otra. Ajá. Seleccione a otra persona para que continúe. A ver. Iris Palacios. Iris, okay. Or sister Emily, ¿cómo se pronuncia? Daughter. Her daughter Emily works downtown. Works. Emily works. Works. Downtown. Who continued? Está bien. Yes, works. Works.
So she, ¿quién continúa? José Amaya. Okay, José, so she? So she drives to work. Excellent, so she drives to work. Who continues? Carlos Ayala. Carlos, okay, Carlos Ayala. Okay, creo que no está listo. Roxana. Okay, our son doesn't drive. Excellent. Our son doesn't drive. Jose. He drives after school. He? He rides his bike. Okay, he rides his bike to school. Carla, continue number two. My parents live in the city. Excellent. My parents live in the city. Dan San. My mother take a train to work. My mother take or takes? Takes. 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 So sorry. Because it's third person singular. Very good. Good. Rina, continue. My father? No, Rina? Rina, not ready? No se oye. Fátima. Se oye. Hola, bebé. Salud. My father. ¿Quién yo? Fátima. Yes, yes, Fátima Flores. My father. Father is tired. Retired. He doesn't work now. Okay, excellent job. Ronald. He also uses public transportation. Public, very good. Public transportation. Excellent. Uses. Miguel Angel. So they. No. Noel Linares? So they don't need a car. They don't need a car. Very good. You're doing great. Okay. Then you have something about simple present statement with irregular verbs. Tenemos también el presente simple con verbos irregulares. Vamos a escuchar el audio para ver la pronunciación de estas oraciones. Vamos a escuchar, vamos a leer y luego discutimos. Okay, let's do it. Page 30, exercise. ¿Te escucha, verdad? Grammar. Nos puede silenciar por lo del perro. Present statements with irregular verbs. I, you, we, they, he, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay. ¿Qué dijimos que eran los verbos irregulares? Yo tuve problemas con el sonido, con el audio. Los que no seguían una regla. Los que no siguen las reglas. Ajá, los que no siguen, excelente. Los que no siguen una regla de a este póngale ese. Sí, es así, póngale ese. No. El verbo have, ¿qué significa have? Tener, excelente. Tener y haber. Tiene, él cambia a has. ¿Se fijan? No dijimos aves,
No, no le agregamos la S. Él no sigue esa regla. Right? So, has. Se convierte en has. Para la persona he, she, it. Tercera singular. Se convierte en has. De igual manera, si yo digo, aquí la oración afirmativa dice, my father has a car. Pero si fuera negativa, ¿cómo diría? My father, Como estoy hablando de mi padre es él, tercera persona singular. Para hacer la negativa voy a usar el auxiliar doesn't. My father doesn't. My father doesn't have. Y el verbo acá. Have. Acuérdense que en oración negativa no voy a cambiar el verbo, lo voy a mantener en su forma simple. ¿Ok? Dado a que estoy utilizando el auxiliar, que ya me indica tercera persona. Entonces, sería como redundar en lo mismo. Ponerle auxiliar de tercera persona y cambiar el verbo por ser tercera persona. No, eso solamente sucede cuando estamos haciendo oración afirmativa. Cuando es negativa, utilizamos el auxiliar y el verbo en su forma simple, sin cambio. Entonces, sería, my father doesn't have a car. My father doesn't have a car. Recuerden siempre, oración negativa, utilizo auxiliar, dependiendo, don't o doesn't, y el verbo, no le voy a quitar ni poner nada, lo voy a dejar igual. Ya sea regular o irregular en oración negativa. Y en pregunta, el verbo no cambia, ¿ok? Solamente va a cambiar cuando estoy haciendo oraciones afirmativas. ¿Okay? Teacher. Yes. Una pregunta, porque dice, my parents go to work by bus. ¿Por qué by y no decir in the bus? Se puede de ambas maneras. Puedo decir in the bus y el by es como decir por tal medio, por un bus o a través de un bus. El by es como decir el a través de oso, o por qué medio, por bus, right? En bus. Pero my parents got to work in the bus. También puede, es otra opción, ambas son válidas. My parents go to work by bus. Bye. Any other question? It's not correct for to say A for a place A? A is correct, it's correct. A or A? Both are correct. Ambas son correctas. Okay. Dependiendo si es inglés, americano o británico, el acento. Oh, nice. Okay. Vamos a hacer este ejercicio. Recuerden lo que acabamos de hacer, ¿verdad? A ver, my parents, como es plural, mis padres. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go. My papa. Okay, la siguiente oración. Levanta my la mano quien la quiere leer. My mom. Abigail. Ok, Abigail y Ronald. Abigail, por favor, la que sigue. My mom. My mom and dad go downtown to work. Excellent job. Ronald.
My parents. My parents. My parents are very busy. Are so very I do. Busy. Busy. So I'm very busy. Do. So I do. A lot. I do a lot of work. A lot at home. Of work at home. I do. Excelente. I do a lot of work at home. Okay. Palabras nuevas. Busy. Busy. Ocupado. Ocupados. Ocupadas. Yes. A lot. Okay. Volunteer to continue in number two. Yes. My brother. Volunteer. Jose Amaya, okay. Yes. My brother doesn't live with us. With us. With us, okay. He has. Excellent. He has an apartment. In the city. Excelente, Jose. Miguel Angel. He goes. He goes to school all day. Okay, excellent. He goes to school all day. Volunteer to continue. I have a new friend. His homework at night. Very good, Ruth. Very good, Ruth. Thank you. Number three, a volunteer. No. I have a new friend. I have a new friend. Se me perdieron con la manita. I'm so sorry. Vaya, la manita virtual, le vamos a Only decir one. La manita Ay, virtual. No. Porque ahorita solo veo a tres personas, solo puedo ver a Karen, a José y a Donay. Okay. A Karen la puedo ver, pero si alguien que está más abajo levantó la mano, no puedo ver. Entonces, ayer decíamos, la manita virtual, ¿a dónde está? Ok. No, esa es la física. Ah, física. Manita física. Se encuentra en Felipe más. Acaba de WhatsApp. Levantar la manita virtual. Felipe, ¿a dónde está la manita virtual? Explíqueme a los compañeros. ¿Dónde dice participantes? Ok. Le dan clic y aparece el listado de todos los participantes que hay. En la parte de abajo dice mudo mi. Y bajar la mano o alzar la mano. Ok. Dan ya lo encontró. Es que hay otros que los tienen en más. Una opción que está a la par de participantes. La parte inferior derecha. Ajá. Carla, ya había Carla. Felipe, Iris. ¿Dónde la pongo? Adonai. Wow. Ok, ya todos encontraron la mano. Congratulations, Antonio, Abigail. Ya no la he encontrado. Ayúdenle ahí a la compañera, José, Karen, ya lo vi. Dele clic a la pantalla, no sé si está en el teléfono o está en computadora. Vaya, en el teléfono, dele clic y le va a aparecer audio, video, chart. Esto participante y después le aparece como tres puntitos y le dice. Solo me sale chat e invitar también. Solo a usted no le sale. Sí, eso va en la parte de abajo. Por eso en la parte de abajo. Qué raro porque está el audio, el video, compartir y participante. Quizá depende de la versión que tenga ahí. Sí, depende porque algunos les aparece donde está participantes. Y a otros les va a aparecer en la barrita de herramientas que se ve ahí en la pantallita de Zoom. Hay una que dice más y tiene tres puntitos. Si usted le da clic ahí donde dice más, posiblemente ahí le aparezca. Aquí tengo más, sí, ya. ¡Excelente! Ruth, ahí está, Ruth. Ok.
Ahora que ya todos levantaron la mano, no hay cómo hacer porque solo me quedan 3 ejercicios. Ok, bajen la mano. All right. Let's see. Vicente. Quiero ver si adivino. ¿Será Vicente? Solo tengo, veo una dirección de correo electrónico. vicenmen815@gmail.com. A ver, tráiganle, pónganle su nombre para llamarlos por el nombre. Ok, tengo ahí a Karen. Karen, continue with number 3. I have a new friend. Excellent, I have a new friend. Luego veo la manita de Carla por acá. Carla, continue, please. His name is Jason. We go to the same school. We go to the same school. Excellent. Osmin Hernandez. And sometimes we do our homework together. We do our homework together. Excellent. Excellent job. Okay. ¿Qué quiere decir same? Same significa mismo o misma. Si dice we go to the same school, estoy diciendo nosotros vamos a la misma escuela. We go to the same school. All right, excellent. Han hecho un excelente trabajo, los felicito. Thank you, teacher. Excelentísimo. Thank you, teacher. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué aprendieron hoy, aparte de la manita virtual? I have a question. Yes, hay una pregunta por ahí, dígame. Sí, sobre la palabra expresión correcta, de busy o busy, no lo alcanzo a entender. Busy. Busy. Yes, I'm busy. As you say, I'm busy. They are busy. My parents are busy. My husband is busy eating frijoles and okay. Any other question? Questions? ¿Algo otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Diga, Osmin. Con respecto a la plataforma, ayer yo trabajé en la que... ¡Gaby, anda! Y la sección 2, ¿esa cómo es? ¿Es una por día o cómo es ahí? Déjala. Ok, con lo de las secciones de la plataforma, digamos que ahora ya casi que terminamos la primera sección. Empezamos ayer. Hemos visto, ustedes pueden ver las oraciones en la plataforma, ven los ejercicios que van de acuerdo a la clase. Como por ejemplo, ayer vimos oraciones afirmativas, negativas con verbos regulares. Ahora vimos irregulares también. Entonces usted puede ir a la plataforma y hacer lo que hemos visto en la clase. Yo he hecho toda la 1 completa. Ah, y todo bien, todo 10. ¿Sí? Ah, bueno, excelente. Así no se le va a acumular el trabajo para el último día. Digo, usted puede ir avanzando como se sienta cómodo. Si usted siente que esto está fácil y puede avanzar a la sección 2, no hay problema, hágala. Ok. Any other question? ¿Algo otra preguntilla? Yes? No? No question? No, I have a question. Okay, very nice people. So tomorrow, pueden hacer los ejercicios de ahora, los de la clase de ahora, y pueden adelantarse un poquito para ver qué es lo que vamos a estudiar el día de mañana, ¿okay? Y cualquier pregunta, algún ejercicio que no les resulte, anótenlo y lo vemos en la clase el día de mañana, ¿okay? Okay, teacher. Thank you.
Thank you. And I hope you enjoy your dinner. A los que no han comido, enjoy your dinner. Thank you. Thank you. And see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Thank you. Thank you.